que, volvamos entonces al inicio, por lo que, iniciados los trabajos, todas las mesas temáticas iniciarán su proceso de diálogo y concertación de manera paralela, las que puedan comenzar todas paralelamente, la que no pueda comenzar paralelamente con el resto se irá uniendo. Esto no significa que todas tramitarán un proceso simultáneo idéntico, sino que cada una podrá pautar su calendario, determinar su mecánica de consultas que utilizará y concluir con mayor o menor celeridad dependiendo del estatus de los temas a tratar. Como verán, en este documento, en esta parte, hay variación con relación a la anterior. Bájeme un poquito, por favor. Tras la reunión del miércoles 6, el gobierno reiterará, miércoles 6 es hoy, por si acaso, ¿verdad? El gobierno reiterará sus propuestas iniciales para el diálogo, con el interés de que en el transcurso... Señores, muy buenos días. Lo que están mirando en pantalla es el reinicio de la tercera jornada de diálogo nacional convocado por el gobierno. Están convocados los diferentes partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, unos diálogos que serán vitales en definir en el país una posible reforma fiscal. Hoy mismo se anunciaba que el gobierno va a procurar que se apruebe primero la reforma fiscal, que haya un consenso entre los partidos políticos y que posteriormente entonces se vaya a la aprobación del presupuesto nacional. Así que vamos a compartir unos minutos del inicio de estos trabajos. En general, las propuestas que el gobierno ha presentado ya al plenario del diálogo y se establecerán los mecanismos de participación popular para de esa manera mantener permanentemente con las actualizaciones de rigor y en la medida en que las mesas vayan avanzando en su discusión, mantener a la ciudadanía informada para que pueda someter sus observaciones y que también de esa manera las observaciones puedan ser conocidas en las mesas temáticas. Nuevamente, en las mesas temáticas de diálogo y concertación se presentarán las propuestas base para discusión, se recibirán los comentarios sobre la misma y las propuestas alternas y se avanzará en el consenso identificando los disensos y el resultado será remitido al plenario del diálogo para decisión. En el plenario del diálogo se tomará la decisión por consenso, pero en el caso de que no se pudiera lograr consenso, se llevará a votación con un 66% a favor. Concluido los esfuerzos de consenso con los partidos políticos al día de hoy, realizados por miembros de nuestra Comisión Ejecutiva, miembros del gobierno que han hecho esta tarea tan ardua y que agradecemos infinitamente porque sabemos que ha sido maratónico el tiempo en el que se han logrado estos. Bueno, muy positivo todo este diálogo que se está realizando en este momento. Vamos a escuchar algunas de las participaciones de algunos políticos presentes en el diálogo representando los partidos, el PLD, 3 representantes, el Partido Revolucionario Moderno, creo que eran 4, el Partido Fuerza del Pueblo, 2 representantes y los demás partidos minoritarios tienen de 1 representante. Vamos a escuchar un momentito estas conversaciones que van sobre temas que tienen que ver con todo el mundo, que tienen que ver con nosotros. Previo, presidente, para saludar la decisión del Consejo Económico y Social y también del gobierno por incluir la Mesa de la Seguridad Ciudadana, que fue una petición que nosotros como Fuerza del Pueblo, secundada por los demás partidos políticos, propusimos en la reunión anterior. El tema de la seguridad ciudadana nos llama profundamente a reflexión en República Dominicana, tal y como lo habíamos planteado, y es además un tema que debe unirnos a todos, todas las fuerzas vivas de la nación. Fíjense cómo este fin de semana pasado
lamentablemente acontecimientos grientos conmocionaron la sociedad dominicana. Por un lado, el asesinato de la arquitecta, una vida joven, Leslie Rosado Marte. Por otro lado, ese mismo día, señor presidente, señora vicepresidenta, un joven, Carlos Ventura, en el sector de Herrera, quien fue asesinado por unos bandoleros, unos asaltantes motorizados, un joven de 29 años. Pero hay una escalada violenta en la sociedad dominicana que llama a la reflexión y que todos debemos tomar parte de ellos para pararla. No es solo el gobierno es responsable, sino somos responsables todas las fuerzas vivas de la nación dominicana. Estamos viviendo como si estuviéramos en una situación de guerra. La violencia está en una tendencia hacia generalizarse y eso hay que pararlo. Debemos crear una cultura de paz en República Dominicana. Y yo creo que este es el momento y este es el escenario. Por consiguiente, reitero en nuestra salutación, tanto al Consejo Económico y Social como al gobierno, de incluir la Mesa de Seguridad Ciudadana como una de las mesas fundamentales. Más del 90% de la población dominicana, su principal preocupación en estos momentos es la seguridad ciudadana. Y voy a pedir, presidente y señora vicepresidente, con su venia, igual que con la venia de todos los participantes de los partidos políticos y la sociedad civil, voy a solicitar con su venia que antes de iniciar esta sesión de trabajo, le propongo que la iniciemos con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia en los últimos días en República Dominicana. Un minuto de silencio ha pedido el ex procurador general de la República, Radamés Jiménez Peña. Vamos a la pausa brevemente. Nos reintegramos en la cobertura de este diálogo donde participan diferentes entidades, partidos políticos en el día de hoy encabezado por la vicepresidenta de la República. Hablan de los temas de reformas en nuestro país. Vamos a ver cómo va esto. Han incluido una mesa más, a la Mesa de Seguridad Ciudadana, y ha destacado Radamés Jiménez que fue a solicitud del partido Fuerza del Pueblo. Se supone que el tema de una probable o posible reforma fiscal va a ser parte de esta agenda y bueno, se han incluido nuevos temas, así que estamos mirando los inicios con los planteamientos de cada uno de los representantes de organizaciones y partidos políticos de nuestro país. Tripartito, es decir, el diálogo entre el sector laboral, el gubernamental y empresarial, sino que se instale una mesa en este proceso, por la importancia que tiene y para la participación de otros actores en ese proceso. O sea que pienso, y nosotros como sector social lo planteamos ayer, que eso estaba aprobado, es decir, la instalación específicamente de una mesa para la seguridad social. Todos ustedes saben la importancia que tiene ese tema para la población en sentido general. Y el planteamiento está orientado precisamente en esa línea. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero quería comentar, no sé si el CES, cómo organizado ha pensado esta discusión sobre la metodología, pero podría ser interesante que nos abocáramos a tratarlo tema por tema. Están, como usted lo ha enumerado, quizás pudiéramos tratar el tema 1, 2, 3, entonces ir saliendo de forma general de este documento que ustedes han preparado. Y en ese orden sí decirle que en relación al fluograma que han presentado, que nos parece cada uno de las partes interesantes y necesarias,
por la velocidad que quisiéramos impulsar algunas de estas iniciativas y el interés que tiene el gobierno de sacarlas hacia adelante, veríamos interesante que lo acortáramos un poco el mismo, en el sentido de que no esperáramos que se culminaran los procesos de consulta para instalar, instalar las mesas y que pudieran iniciar a trabajar, sino que se hiciera de forma paralela, algo así similar a cómo funcionan las comisiones en las cámaras legislativas, que claro, hay una propuesta, un proyecto de ley, un documento que se da a conocer a al público en sentido general, pero las comisiones comienzan a trabajar de forma inmediata al tiempo en el que todo aquel interesado, con la forma que ustedes han descrito, de dar información, de participar, de comunicar, de hacer propuestas, de enriquecerla, de oponerse, pueda hacerlo. Y que entonces pudiéramos tener una forma más ágil de trabajar, que no tuviéramos que esperar tiempo, meses, días, para iniciar de forma formal, ¿verdad?, las discusiones de cada una de las mesas. Gracias. Gracias, ministro. Voy a dar los turnos, pero quisiera que se tomara en consideración la propuesta que hace el ministro Paliza de que metodológicamente trabajemos la propuesta segunda que hemos visto en pantalla, número por número, es decir, comenzando por el número uno, si estamos de acuerdo. Bueno, ahí están viendo lo que van a definir ahora un poco la metodología de trabajo. Estos son diálogos que van para largo y que van a ser transmitidos. Yo desde que termine este programa estaré transmitiendo en vivo, todo se va a decidir ahí. Hay que tomar en cuenta que esta comisión, este diálogo está abierto para todas las reformas que propuso el presidente de la República, que incluso implicaría una reforma de la Constitución Dominicana. Hay varios aspectos, pero tiene que ponerse de acuerdo, por ejemplo, en otros temas como seguridad, que lo han incluido en el día de hoy, reforma fiscal. Debo decir que del presupuesto del país, alguna gente me ha escrito de la propuesta de presupuesto. Yo voy a compartir algunas cartas que han estado enviando organizaciones. Hay gente que me ha hablado y que ha dicho, que le han bajado los montos. Hay organizaciones que se dedican a pacientes en situación especial que simplemente han desaparecido. O sea, hay mucho que decir sobre esto. Entonces, quisiéramos comentar sobre eso. Y obviamente tenemos el tema de la seguridad y algunos incidentes que se produjeron el día de ayer que también tenemos que tocar. Y quisiera tocar un poquito el tema de las redes sociales. Así que voy a hacer esta pausa en este momento. Si quiere se va con audio, señor director, para que le sigamos tomando el pulso a lo que ocurre y regresamos de una vez. Ok. Vamos a darle el turno a la señora Heidi Adón, de Frente Amplio, que desea, antes de que abordemos metodológicamente, punto por punto, desea hacer su acotación metodológica. Muchas gracias. Buenos días, Ignacio Paliza, nuestra vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña. Que creo que somos las dos únicas mujeres que ostentamos la Secretaría General de nuestros partidos políticos. Rafael Toribio Domínguez, presidente del Consejo Económico y Social y coordinador del diálogo por la reforma del Estado. Representantes de organizaciones participantes. Dando continuidad al proceso del diálogo por la reforma del Estado y en virtud del tema previsto para la reunión de este miércoles 6 de octubre sobre la metodología, nos permitimos hacer los siguientes planteamientos para la consideración colectiva. 1. Firmar un pacto de buena intención entre los partidos participantes en este diálogo nacional. Un pacto que envíe un mensaje positivo a la sociedad sobre el proceso de reforma y le sirva de garantía de la sana intención y claro compromiso de los partidos participantes en este diálogo.
de impulsar una reforma del Estado con profundidad y transparencia, que tendrá el interés colectivo por encima de los intereses particulares, y reiterando la intención de luchar colectivamente por reforzar los mecanismos existentes en la Constitución y en las leyes que impidan el control o influencia del narcotráfico, la corrupción y otros intereses cuestionables en la actividad política. Miren, se necesitan manos cristalinas para administrar los políticos. Se necesita una nueva mirada sobre el país, una nueva forma de mirar al ser humano, que es, al fin de cuentas, el centro de todas las políticas, de todos los programas, de todas estas reformas que nos hemos planteado, el centro de las esperanzas, que es precisamente lo que hemos descuidado al momento de establecer las políticas públicas. Miren, compañeros y compañeras, es que el pueblo tiene las esperanzas en nosotros de cambiar este rumbo por donde vamos. Es que día a día la gente se levanta para trabajar, para estudiar, para llevar a los niños a las escuelas, para protegerlos, porque necesitan desarrollarse, necesitan que el país se desarrolle, y por eso tienen de poder conseguir una vida digna. Nosotros como Frente, eso es lo que abogamos, por esa clase trabajadora, por el pueblo. Creo pertinente que tomemos en cuenta la diáspora, el exterior. Porque si vamos a abrir esa caja, esa parte, creo que el PRM no tendría ninguna objeción, después del periplo por Nueva York del presidente de la República. Esa composición para el PLD es inadmisible. Solo recordar que en las elecciones del 2020 el PRM y aliados sacaron 52.52 y el PLD 37.46 con sus aliados. Y de paso, ¿cuándo vamos a discutir el consenso? En el último tema, el 66. ¿Va de último o? Pero de último, de ultimito. Perfecto. En su momento el PLD establecerá su postura oficial sobre este tema, que no se corresponde con la expresión de la voluntad popular. Consenso social, consenso político, perfecto. Pero entre políticos, al final los partidos tienen un posicionamiento que lo da la ciudadanía cuando va a ejercer su... Bien, voy a ir un poco recapitulando para que no se pierda la discusión. Tenemos entonces que, respecto al punto 1, Alianza País... Señores, seguimos en esta transmisión a esta hora de la mañana, que es una transmisión del diálogo que se realiza por convocatoria, recordarán, del presidente de la República, que propuso una mesa de reformas en el Consejo Económico y Social para varios puntos. Hoy podría llegarse a algún tipo de consenso, por ejemplo, en cuáles son los temas, el orden de los temas. Vieron ahí lo que decía Charles Mariotti del Partido de la Liberación Dominicana. Entiendo que se refería al número de representantes que ellos tienen. Dice que el nivel de representación debe ser similar, decía Charlie, debe ser similar el nivel de representación al que se le dio en las votaciones. Entonces, por el lugar que ocuparon, lo único que hay muchos de los aliados del PLD, que yo los veo aparte, que tenían de uno, por ejemplo, bueno, pues tenía el BIS con un representante, tal partido, cada uno de esos, Cívico Renovador, que era el exdirector de Inespre, también tenía un representante. O sea que, en definitiva, cuando se suma, pues llegaba a un grueso más alto. Vamos a verlo, Radamés Jiménez vuelve a intervenir por la fuerza del pueblo. Y estamos de acuerdo con la
distribución, más o menos, que se ha realizado, la segunda que se presentó, que tiene que ver con la presentación del bloque oficial, con una representación, ¿no?, de 12 participantes, la participación de los partidos políticos, en los cuales nosotros como organización, la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, conforme a lo que establece la propia ley, igual que tanto la resolución de la Junta como la decisión del Tribunal Superior Administrativo, que coloca al Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo como partidos mayoritarios. Entonces, ambas organizaciones, por lo menos lo que tiene que ver con las tres organizaciones de oposición, con 12 representantes, luego los demás participantes en este diálogo, los demás partidos políticos con representación, un representante. Igual que coincidimos con la representación del Consejo. Un poco la dinámica que lleva la reunión que se realiza en este día, después vamos a estar transmitiendo en vivo todo lo demás que siga ocurriendo, pero sí quiero aprovechar para decirle a ustedes, ojalá el gobierno revise y escuche algunos planteamientos que se están realizando sobre el presupuesto, el proyecto de presupuesto que deja, por ejemplo, reduce los fondos para la Procuraduría General de la República. No se entiende que al Ministerio Público le reduzcan los fondos en estas circunstancias, cuando se había dicho, y la verdad que apoyo significa dinero, básicamente, ahí. Ese es el apoyo, decirle, ok, ustedes trabajen, porque además es una vía por la que el Estado Dominicano va a recuperar mucho dinero, de hecho ha empezado a recuperar, y sería importante reconsiderar eso. También he visto algunas entidades que tienen servicios especializados. Yo debo decirles que en el día de hoy he recibido varias notificaciones de instituciones no gubernamentales y demás. Si quieren, me escriben periodistaeditfebles@gmail.com y mañana quisiera tratar con alguien especializado en el tema de presupuesto todas las instituciones que fueron dejadas fuera. Tengo cartas que ya se han escrito a la Presidencia de la República, a otros órganos. Hay entidades que trabajan de verdad, o sea, que tú no entiendes por qué razón un centro como Hogares Crea o gente que trabaja con esclerosis múltiple esté fuera del presupuesto esta vez. Entonces sería importante conocer cuál es el criterio que utilizó el gobierno para esto, y lo que menos se entiende es, por supuesto, el tema de la Procuraduría General de la República. Todavía estamos a tiempo, de hecho se va a convocar algunas vistas públicas. Es importante que aquellas organizaciones y personas participen, se muestren activos y que el país también esté activo frente a su presupuesto. Yo quisiera tratarles sobre el tema de las redes sociales, pero es un tema que prefiero agotar después de esta pausa para no interrumpirlo. Así que voy a ir a la pausa y cuando regrese quiero comentarle por cierta realidad que he notado en los últimos meses y que me parece que ustedes deben saber, sobre todo porque muchas veces se busca manipular el pensamiento y el criterio o imponer términos de debate. Yo creo que la gente merece saber que hay un caminar aquí que va hacia una, yo diría que es casi que intoxica el ambiente que prevalece en este momento en Twitter, tal como se está configurando. Probablemente no lo usen ahora, se use en el futuro, pero sí que me llama la atención un fenómeno del cual quiero hablarles.